benvenuta a nostra Zuzzi, ciao a tutti dalla Zuzzi, benvenuti al terzo, al quarto quarto. Gara 6. In un partito tan importante come este sabíamos que iba +21 Chicago. Sì, vabbè, ma è devastante la Depo. Posición exterior para Rose. Le llega el balón a Gasol. Balón robado por Harris. Y salen a la contra. Estampa el mate contra el aro. La juega Rose. Tira la bomba. Big Red. La tiro io, splash! Splash! Spazio per ese triple, lo va a notar facile. Aunque sea, hay que correr hacia el tirador, siempre es mejor que no hacer nada, como en la mayoría de los triples que han encajado. Casi un minuto de acción en este tercer cuarto. Tiro desde más de 2 metros. Será canasta de Faverani. Aquí está Rose. Lleva 13 puntos en el partido. Big Red. Se levanta. Bravo, Joaquín. Bravísimo. Han acumulado una diferencia sustancial y uno de los principales motivos, Jorge, está siendo el del... Dai, calma, calma. Time out per Orlando. Dai che ce ne andiamo alle semifinali di conference. Purtroppo... non c'è il tabellone su NBA 2K15 modalità My Carriera, mia carriera, pardon, My Career, quindi non so chi incontreremo se dovessimo passare il turno. Bombone. Yeah, Harris. Chicago sta dominando questo partito. Estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. Rondo llega para hacer la ayuda. Y aquí está Noah. Rondo roba ese balón. ¡Oladipo! ¡Ni roza la canasta! Lanza para el Aliup. ¡Gran conexión en el Aliup! ¡Ay, grandísimo Aliup del Nuggets para Joaquín! Y finalizó con un único movimiento muy fluido. ¿Pero se puede hacer más bonito? No lo creo, la ejecución ha sido perfecta. Primeros 2 minutos y medio de baloncesto del tercer cuarto. Penetración de Rondo. 6 en el reloj. Desde más de 6 metros. Hoy está lastrando. Grande el rimbalzo del Nuggets que sale en cátedra. Sale en cátedra el Nuggets. E fa un altro assist. Bomba la 3 per Mirotic. Doppiato. Orlando è doppiata. 50 Chicago, 25 Orlando. L'arbitro pita in contra di Derrick Rose. Sarà su seconda falta del partito. Demasiado movimento in ese contatto. È difficile di vedere, però sto d'accordo. Falta del defensor. Aquí tenemos a Roberts. Le tocca defendere a Rose. Gordon. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Bueno, algunos de sus compañeros deben dar un paso adelante. Bloqueo de Gibson. Ahí tenemos el bloqueo. El balón le llega a Mirotic. Otra vez en Chicago. Fíjate, 3 de sus últimas 5 canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. Muy bien el balón porque son fuertes. Toca defender a Rose. Harris con el balón. Falla desde más de 5 metros. Han estado muy serios bajo los tableros y su ventaja en el apartado de los rebotes es contundente. Y eso les ha permitido un tono agresivo y acumular esta ventaja. El balón le llega a Fournier. Hacia la banda izquierda. 6 en el reloj de posesión. Saca para Harris.
No. La mete. Ambos equipos cambian el quinteto. Panca per il Nuggets, al suo posto Jimmy Butler. You're up, let's go. Time to do my thing. Più 23 a Chicago, dovrebbe essere in frigorifero questa partita, almeno lo auguro. Aún está buscando su primera canasta. De tres puntos. Tiro fallado. Y ahora atacará Chicago. Van a hacer un cambio. Y aquí tenemos a Chicago. Le llega el balón a Gasol. Tira a la media vuelta. Harkless la mete para abajo. 9 segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido. Roberts. Cubierto por Butler. Es bueno el tiro de Roberts. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. Otra vez Rose. Gasol con la bola. Desde su casa. Vale, ci ho provato. Fin del tercer cuarto. Tienen una gran ventaja. El partido parece decidido. 21 punti di vantaggio. Están dominando el partido. Volvemos enseguida. En dos cascos. Les damos la bienvenida de nuevo mientras nos preparamos para cubrir este partido de la primera ronda de los playoffs. Bloqueo de Noah. Le llega el balón a Rose. 6 para tirar. ¡Bella! Derrick. Más listo si deja escampar a sus anchas a este jugador. Y aquí tenemos a Orlando. Penetración de Rondo. El triple no entra. Rose tiene el balón. Colocan un bloqueo. Bloqueo de Noah. 6 para tirar. Otra vez Butler. Tira de espectacular asistencia y mate. Es uno de los mejores cuando se desintegrado Orlando. Avanti il prossimo. Lo han estado pasando muy mal. Però le prime 5 partite ci ha fatto soffrire di brutto. Cazzo, la tipo mi è andato via ancora. La juega Rose. Grande Pierre, rimbalzo offensivo. 21 punti, 4 assist e 2 rimbalzi. Adentro, tiro interior in carrera. Cazzo la dietro. Si sigue así, podrían llegar a remontar. Ma quale remontata? Ultimo quarto in juego, han passato 2 minuti. Colocan un bloqueo. Hacia la zona exterior izquierda. Big Red. Bravísimo, Joaquín. Llega McDermott. Desde su casa. Llegado con el triple. 3 points. Y con ese triple, el segundo de esta mitad ha igualado los triples que anotó antes del descanso. Rondo con el balón. Ya estamos en el último cuarto. Casi han transcurrido 2 minutos y medio. Posición exterior para Rose. Tira desde 4 metros. Otra vez Chicago. La defensa no hizo lo suficiente. Y cuando recibe dentro, hace falta mucho para pararle. Rondo con el balón. Suspensión desde la personal. Y pita la palo de Joaquín. En el salto y tendrá 2 tiros libres. Ciao, ciao Orlando, ciao Orlando, ciao. Frey convierte el tiro libre. Ambos equipos arrancan.
Attenzione, Nago si saluta. Thanks, coach. Y anotas. Estamos en el último cuarto, ya han pasado 3 minutos. Posición exterior para Rondo. Seis para tirar. Levatemi via sti glitch. Antic atrapa el rebote. Por lo menos encestó un triple en la primera mitad, porque si no llevaría un cero patatero en esa estadística. Ambos equipos cambian el quinteto. Attenzione, Antic dentro, non ci credo, bellissimo. El balón es para los Bulls. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Big Red, defendido por Oladipo. El balón le llega a Hinrich. No consigue anotar el triple. La juega Oladipo. Aquí tenemos a Fryer. Y falla desde la línea de triple. Esta vez no castigó la mala defensa, pero dudo que falle la próxima. Y seguro que no tardan en intentarlo. Van a hacer un cambio los Magic. Salen al ataque los Bulls. Bloqueo de Mirotic. Los colegiados dicen que ha sido Fournier. Suma su tercera personal. Es una decisión difícil, pero creo que el árbitro no se equivoca. No había fijado los pies. Sí, se estaba moviendo lo suficiente como para que el árbitro no lo dejara pasar. Gibson. Y pifia el mate. Ahora juegan los Magic. Tira desde más de 3 metros. Patrick. Y se gana la visita a la línea de personaggio. Fallo di Snell, pensavo fosse il mio. Dai, dai, tanto libres. È fatta. Semifinale di conference. Come on, Bulls, come on. Y clava el segundo. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto. Necesitan todos los puntos. Mirotic en el exterior. A la zona. Fournier le defiende Mirotic. Colocan un bloqueo. 6 segundos de posesión. Patrick. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Pablo Di Mirotic. Y el primero entra. Esto es lo que necesitan hacer en la segunda parte para salir victoriosos. No basta con eso, pero cuando anotas, presionas al rival para que intensifique más la defensa. Y aquí está Hinrich. Balón le llega a Gibson. Su ataque está bajo mínimos. Otro fallo. Orlando con el balón. Roba ese balón Mirotic. Bravo, Pierre. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. A la banda izquierda. El balón le llega a Fournier. Aquí tenemos a Fryer. Le defiende Gibson. Fryer anota el tiro. Anotación muy repartida. Mueven perfectamente el balón. Así todo el mundo se siente implicado. Eso es. Cuando participa todo el mundo, también se nota en defensa. Mirotic con el balón. Big Red. No convierte el triple difícil. Bella ragazzi, semifinale di conference. E infatti i giocatori di Chicago Bulls festeggiano giustamente. Semifinales de conferencia. Menudo espectáculo han dado esta noche. Han controlado el partido en ambos lados de la pista. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo? Eh.
Anche Rose, ragazzi, 18 punti, 3 rimbalzi, 3 assist, una palla rubata.